estancia fue fundada en el año 1925 por Cuyaré. Y bueno, fue adquirida por mi papá en el año 86. A partir de ahí empezamos a... seguimos trabajando con la ganadería ovina. Y bueno, llegó a tener un plantel de 15.000 ovejas madres. Y bueno, por cuestiones que sobrepasaron a la parte inherente a la explotación, como el perro silvestrado, bueno, en fin, en el tiempo se fue viendo mitigado el plantel de vientres hasta el año, hasta hace cosa 3 años, que se liquidó el último plantel que teníamos, el último lote que teníamos, que era de 4.500 madres. Y bueno, y ahí ya directamente nos volcamos a la ganadería bovina. Si bien en paralelismo, desde el año 90 que se venía trabajando con ganadería bovina, pero como una cuestión más de suplemento, de costumbrismo, de trabajar con vaca, que como explotación. Y ya nos abocamos prácticamente, ya nos abocamos al 100% a la explotación bovina en el hace cosa de 4 años, ya que hemos abocado a la explotación bovina. Pineca viene trabajando en cuestión de inseminación desde hace 20 años, es decir, que como que ya hay una, es una práctica del establecimiento. Y bueno, empezamos con el tema de implantes embrionarios hace, ya van a ser 3 años. Este sería el cuarto implante embrionario que estaríamos haciendo. Y bueno, nada, la apuesta al implante embrionario surgió primero por contagio de Jorge Las Carreras, por parte, es decir, por un contagio que se hizo a través de Jorge Las Carreras, y aparte por una necesidad de mejorar la disponibilidad de toros, ¿sí?, para el mejoramiento de los terneros. Y tenemos un stock hoy de 850 madres, de 850 vientres, de los cuales el 50% del stock está dentro del programa de mejoramiento genético de la Hereford, de la Asociación de Criadores de Hereford, que eso conlleva que, bueno, tengas inspecciones anuales, que se seleccionen vientres, que tengas distintas categorías de selección y que, bueno, que eso hace indiscutiblemente a la mejora de los pesos de destete, de la mejora de los pesos finales. Bueno, más o menos es a lo que se está abocando la estancia hoy. Se hace acá es, se saca un embrión de una vaca importante, de una donante, elegida genéticamente, y generalmente es una vaca genéticamente superior, y cuando realizamos el lavaje de esa vaca, de que después de un tratamiento hormonal,
recuperamos los embriones a los 7 días de haber sido inseminada. Esos embriones que tenemos clasificados se pueden poner en fresco, que llaman, porque se ponen en el momento, teniendo receptoras, y si no, el embrión es congelado. El congelamiento es muy rápido, es un congelamiento con una máquina que va de menos 6.5 grados, bajando 0.6 grados por minuto, hasta menos 35. Ese embrión pasa a un termo nitrógeno líquido a menos 196. De esa manera llegan los embriones acá, de allá del norte, de alguna cabaña, llegan acá a la isla, y lo que nosotros hacemos es, lo que hicimos hoy, preparamos unas receptoras, en este caso preparamos 200 y pico receptoras, con un proceso de hormonal también de sincronización, y a los 7 días del celo de esa receptora, venimos a poner el embrión como estamos hoy haciendo. 7 días porque el embrión lo sacamos de 7 días, entonces tenemos que combinar el estadio del embrión con el estadio de la receptora, así ese útero está preparado para recibir un embrión de 7 días. Bueno, vamos pasando las vacas y en la medida que están aptas para transferir, lo que hacemos es, ese embrión es diferente a una inseminación, porque una inseminación a la vaca se la hace cuando tiene celo y el semen se deposita en el cuerpo del útero. Nosotros lo que hacemos es, palpamos a la vaca los ovarios de acuerdo de qué lado ovuló, y lo que hacemos, cómo sabemos nosotros de qué lado ovuló, es palpando el cuerpo lúteo. Entonces introducimos el embrión, una vez que se descongela, introducimos el embrión en ese cuerno isolateral al cuerpo lúteo lo más adelante posible. O sea, una buena depósito, digamos, del embrión es del tercio medio al tercio superior del útero. Eso es lo que hacemos. Más o menos calculamos un resultado con este tipo de manipuleo del embrión, alrededor de un 50% de preñez. O sea, y calculando que en un rodeo de 200 vacas vamos a transferir el 50% de las vacas. O sea que preparamos 200 vacas, vamos a transferir 100 embriones y con 50% de preñez. Eso es lo que hicimos hoy. Es una cosa práctica. ¿Qué ventaja tiene esta técnica? Que mejora el rodeo, mejora acá en la isla. No hay muchos pedrigues, sino hay vacas en general. Y bueno, y el que quiere formar una cabaña, esto es muy práctico. ¿Por qué es muy práctico? Porque el embrión, una vez congelado y traído del norte, el embrión nace en el medio ambiente donde se va a criar. Entonces, ese embrión se adapta fácilmente al lugar donde nace. Thank you.
Bueno, la estancia fue fundada en el año 1925, bueno, fue adquirida por mi papá en el año 86. Si bien en paralelismo, desde el año 90 que se venía trabajando con ganadería bovina, pero como una cuestión más de suplemento, de costumbrismo, de trabajar con vaca, que como explotación. Y ya nos abocamos prácticamente, ya nos abocamos al 100% a la explotación bovina en el hace cosa de 4 años, ya que hemos abocado a la explotación bovina. Preparamos 200 vacas, vamos a transferir 100 embriones y con 50% de preñez. Eso es lo que hicimos hoy. Ese es una cosa práctica. ¿Qué ventaja tiene esta técnica? Que mejora el rodeo, mejora acá en la isla. No hay muchos pedrigues, sino hay vacas general. Y bueno, y el que quiere formar una cabaña, esto es muy práctico. ¿Por qué es muy práctico? Porque el embrión, una vez congelado y traído del norte, el embrión nace en el medio ambiente donde se va a criar. Entonces, ese embrión se adapta fácilmente al lugar donde nace. Bueno, buen día, mi nombre es Claudia, yo estoy en el área de la cocina. ¿Qué más? Bueno, Río Grande hace un año que estoy, pero hace un año y 4 meses, pero en la estancia hace un año que me estoy desempeñando. Otra de las funciones que hago también en la estancia, contamos con un invernadero, así que por la mañana también voy y me ocupo del invernadero, donde allí tenemos tomates, tenemos lechuga, tenemos acelga, tenemos zanahorias, tenemos ruibarbo, tenemos frambuesas, también tenemos frutillas, tenemos zapallo, tenemos también acelga, espinaca, hay algo que me estoy olvidando, tenemos perejil, muy bien, después algunas que otras flores que estamos ahí haciendo en plantines. Bueno, en la estancia también con lo que contamos, estamos ahora pues con unas gallinas ponedoras, que recién estamos comenzando con esas. Depende, a veces arranca a las 8, a veces arranco a las 9. Bueno, me preparo el almuerzo para las 2:30 o 1 del mediodía. Viene la gente, almuerza. Después, bueno, ellos siguen con sus tareas. Yo sigo acá en la cocina. Después, bueno, sigo con mis quehaceres afuera. Y después ya para la tardecita, a las 7 de la tarde, ya vengo de vuelta a la cocina a preparar para la cena. Los trabajos que hace que se hace con la gente en el verano, bueno, todo es rodear los planteles, aparte, señalada, marca,
Y bueno, reparación de alambre, bueno, qué sé yo, trabajos que son para la estancia son habituales, ¿no? Entonces como que realmente es medio difícil describir cada una de las cosas que se hacen porque como son tantas que de repente en el tiempo de verano es corto para trabajar en el campo, sí, sin duda se me van un montón de cosas porque se hacen reparación de instalaciones, mejor instalaciones, se hacen achique de potreros, bueno, en fin, y después los trabajos de invierno prácticamente quedan relegados a reparaciones menores, a prácticamente a lo que la disponibilidad del tiempo te permite, ¿sí? Sí, se recorren en invierno los potreros en virtud de ver la disponibilidad de pasto que tienen para ver si hay que mover algún animal o no. El tema de los perros silvestrados, bueno, en realidad en la zona del Cotón el perro silvestrado, le pese a quien le pese, prácticamente arrasó con la ganadería ovina. De hecho, en el que vos cambies de una explotación a la otra, no es únicamente decir, bueno, me cambio de especie y terminó. No, porque atrás de la especie esa que estabas explotando, vendría a ser, ¿sí? Hay toda una cultura de trabajo, hay toda una cultura del trabajo de la gente que no se ve, ¿sí? Una estancia con 15.000 lanares aproximadamente tenía un stock, tenía una oferta laboral, ¿sí? De aproximadamente entre 10 y 12 puestos de trabajo, ¿sí? Entre puesteros, entre alambradores, entre recorredores, cocineros. En fin, todo, que bueno, lamentablemente eso se perdió. ¿Sí? La disponibilidad de oferta laboral de los establecimientos hoy con la ganadería bovina se ve reducido a 3-4 personas. A su vez, que eso conlleva que trabajo aparejado, que de repente un alambre para oveja no es igual que un alambre para vaca. ¿Sí? Es un cambio cultural de raíz, ¿no? Porque de hecho, hasta los perros con los que trabaja la gente son otro tipo de perros. Los caballos con los que tienen que trabajar con una especie y con otra son otro tipo de doma, de manejo que necesitan, ¿sí? Que bueno, que hoy de repente, hoy en la zona de Cotono eso ya desapareció, ¿sí? Y con el tema del perro silvestrado, así como está planteado hoy, es imposible que se vuelva. De hecho quedan relegadas instalaciones dentro de los establecimientos como los galpones de esquila, como los baños para las ovejas, quedan un montón de cuestiones relegadas, ¿sí? Por una cuestión que es ajena al productor, porque en definitiva el perro silvestrado es una cuestión que nos superó, porque al menos acá en la zona es re difícil combatir o controlar o contener. Sí, habría que buscar el calificativo correcto para la acción a tomar. Sí, pero es una problemática que se viene dando de hace, realmente, así en forma profunda, hace 15 años. ¿Sí? Y que, bueno, que en realidad la solución no está planteada en ningún lado y los planteadores de solución son planteadores de solución de escritorio y que después en la vida real no pasa nada.
yo no tengo gente trabajando conmigo, no, yo tengo colaboradores, que es una diferencia en el concepto, ¿no? El trabajador, yo tomo como que de repente yo tengo una persona en relación de dependencia, a una persona que hace su trabajo, termina su trabajo y punto, y mañana arrancamos otra vez, y sí. En cambio, el colaborador, justamente lo que vos te apoyás en él y él se apoya en vos y te vas colaborando en las tareas, ¿sí? Entonces, bueno, como que en realidad vas a la par. Yo de mi estancia, no, que es una estancia que es divertida, que en realidad sí, es muy divertido trabajar en el campo, es muy divertido morirse de frío en el invierno, es divertido, con todo lo que tiene, ¿no? Sí, sí, es divertido. Y que bueno, que en realidad son espacios para aprovechar y que bueno, nada, que en realidad, si bien la diferencia entre una estancia y una casa es el tamaño del patio, ¿sí? Que bueno, nada, que pero muy divertido el campo.